No, no es primero acá. No, es acá. Ay, señorita, si no son los pasos, por favor. Sí, no, un champán, por favor. Sí, sí. Champán, champán para celebrar. Champán, champán. Salud, salud. Hola. ¿Ya conocen a Yuli? Hola. Felicidades por la estrella del chivito. La estrella Chivilín. Ah, la Chivilín. Gracias, pero no tenías que venir hasta acá para decírmelo. Sí, creo que Chris no entendió. Esta era una reunión privada para mis amigos cercanos. Alesia. No te preocupes, Cristóbal. Más bien, disculpa, Alesia. No quería molestar. Tranqui. ¿Qué? Todos saben que esa familia jamás me quiso. Ay, ya está lista la carne. ¡Ay, de hambre! Sí, la carne. ¿La carne? Claudio, por favor, la ensalada. Voy por la ensalada, ya voy. Pues, Marina, cuidado, te caes, ¿ah? Por favor, estás bailando medio raro. Déjame tranquila, no soporto que te metas en mi vida. Ey, tranquila. Te juro que no sé qué le pasó. Esa loca no es mi hermana. Me sentí tan humillada. Y lo que más me duele es que ya no me considere su amiga. Pero no entiendo por qué. ¿Tú le has hecho algo? Será porque Dolores es mi amiga y ella ahora está con Jimmy. No sé, igual Yuli eso no le da derecho a tratarte así. No. Solo quiero irme a mi casa. No. No tienes por qué irte así. Déjame invitarte una torta o un helado. ¿Qué quieres? Yo te invito. Está bien, pero solamente porque no quiero llegar a mi casa y contarles que me pregunten por qué regresé tan pronto. Perfecto. ¿Qué pasó, prima? ¿Por qué lloras? Pasó algo con Alesia. ¿Le pasó algo malo? No. Me botó de la parrilla. ¿Te botó? Está dolida, Jimmy. No, prima. ¿Qué pasó? ¿Le salió la pitucada? Por favor, no digas nada. Ya estoy lo suficientemente triste porque nuestra amistad terminó. Y porque sé que sufre. Que no te engañen, prima. Esa gente no sufre. Están acostumbrados a pisotearnos como si fuéramos hormigas. Pero tranquila. La vida da vueltas. Hola, Félix. Señorita Alesia. ¿Qué tal? ¿Cómo sigues? Bueno, ya estoy un poco peor. La verdad que nunca había estado tan peor. Ni siquiera cuando me fui de mi tierra. Allá, Juan Guerra, San Martín. Me acuerdo aquellas épocas. Pucha, qué pena escuchar eso, ¿eh? De verdad, ojalá lo superes. Escucha, más bien te quería preguntar si habías visto a Jimmy por acá. Sí, está en su casa, ahorita le he visto. ¿Por qué la pregunta? No, es que quería pedirle una chompa que me olvidé hace un tiempo. ¡Ah, ya! Una chompa, ¿di? ¿Qué? Señorita Alesia, usted más que su chompa quiere que le chisme. Entonces creo que otro día le pido la chompa. No quiero incomodar. Gracias, Félix. No. Señorita Alesia, le voy a dar un consejito. Olvídese del gym. La huella. Usted sí va a poder olvidar a su ex. En cambio yo... Mejor me voy a hacer mi rota. Voy a salir a correr. ¿Estás bien? Sí, solo estoy apurada. Ah, pensé que era por otra cosa. ¿Hablaste con Jaimito? No. ¿Entonces? Estoy decepcionada de usted, señora Charo. ¿De mí? Sí. Usted me vio llorar. Me abrazó para consolarme cuando Jimmy y yo terminamos. Me dijo que él estaba igual que yo, pero que con el tiempo nuestro amor superaría cualquier obstáculo.
Alicia, yo creo... de convencerme de que todo iba a estar bien. De que tarde o temprano íbamos a regresar. Y aunque yo le dije que no en ese momento, en el fondo le creí. Pero ya veo que usted solo lo dijo de la boca para afuera. No, Alicia. Yo realmente quisiera... Basta, señora Chora. Yo ya sé que usted está bien contenta con la nueva enamorada de Jimmy.